Show On te invita a conocer la nueva colección de zapatos en Las Lolas en 25 de mayo 445. Y además te recomiendo que pases por Mare y por Lado B porque vas a encontrar la nueva temporada otoño-invierno de las mejores marcas. Te cuento que la Mole Molly se estuvo presentando con su espectáculo en el Teatro San Martín. Nuestro notero estrella, el señor Alvarito, me justo lo sorprendió y todo esto nos contaba. Primera vez aquí en Tucumán presentando el gran show. Sí, con la obra de teatro sí, pero yo estuve boxeando aquí en Tucumán. Sí. Yo cuando vine a defender el título argentino contra el Pucheta, sí. ¿Se acuerdan? Bueno, casualmente pregunté por Pucheta el día. Mole, el público tucumano, debutando aquí en Tucumán, la parte artística de la Mole Mole. ¿Qué me dices? Son cosas que bueno, no las podía ni creer, pero nunca pensé estar trabajando en un teatro. Pero la verdad, bueno, fueron cosas que me cuentan. La saqué en un teatro, y después me fui parando por un sueño. Ahora sigo con la obra, con el gran show, con la obra de Ariana, la verdad que lo está yendo muy bien. Gracias a Dios, hicimos 50.000 espectadores en Carlos Paz. Y el giro está yendo bárbaro, está yendo bien. La gente, por lo menos la gente de la que viene y lo que ve el gran show, la gente se va muy contenta. ¿El Bailando también este año? ¿El Bailando? Sí, el campeón. ¿Venís tranquilo con solo participar o querés otra vez ganar, llevarte el premio? No, quiero ganar. El jurado viene distinto este año, con Flavio Mendoza incorporado. No, Forno Flavio, tenemos. Flavio me va a hacer la vida imposible y ya me lo dijo. Ya él no lo puede creer. Está convencido de que yo no le gané el teléfono a él. Él está convencido que fue todo un asilo de Idea del Sur. En ese momento cuando él me lo comenta y me lo plantea, yo le expliqué que vos no podés creer que... ¿Vos querés que hay tongo en el esto? Esto es un juego, amigo, dice. Así que, y ahora en el jurado te voy a hacer la vida imposible, dice. ¿No vi que no te doy pelota, cuña, cuando me negro? ¿Te das cuenta, por cierto? Todos estamos esperando para ver a la negra en el Bailando. ¿A ustedes quieren que esté la negra? Sí, obvio. ¿Por qué me lleven a tu vieja, Julio? ¿Lo consultaron a vos o a tu mujer? A mí, todo pasa por mí en mi casa, negra, nada, todo pasa por mí. Yo lo conversé con la negra, yo lo veo con la negra, hablamos con la negra, conversamos con la negra y aquí está, por ahí está. Yo hasta ahora no he aflojado y vos me preguntás a mí, no voy a aflojar ni a palo. Pero capaz podés aflojar por un tema de que vayan a algún tipo de baile, no que estén todo el certamen. No, un baile de caño o algo así. No. Este equipo acá, si vos te pones a pensar, te pones a decir, este es un certamen que lo gana la gente. Yo sé que la gente ya la va ya demostró el Galapagos que la quiere mucho. Que la aprecio mucho, yo creo que por más que baile como baile yo, porque yo, aunque al último estaba bailando lindo, pero digo, al principio no bailaba lindo, yo ya ahora no me cuesta tanto. Y creo que voy a seguir teniendo el apoyo de la gente y creo que voy a estar de vuelta entre los finalistas. Por último, ¿qué es lo que más te gusta estar encima del escenario? ¿Acá? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? No, a mí me encanta hacer lo que hago con mi amigo Mateco, porque la verdad es que ahora somos una amistad muy... Justamente está acá. Acá tiene mi amigo, encima tiene mi amigo Mateco. Yo le paso comentando con Mateco cuando yo terminé el bailando, fue el día lunes. El día martes arrancaba la obra de teatro y nunca los habíamos sentado en de nada. Yo caí el martes y no pensaba ir porque estaba cansado. Bueno, me llamaron que tenía que estar y fui. Y caí a las 9:30 del teatro y yo a las 10 arrancaba. Y tenemos que hacer un monólogo con Mateco. Y le gusté como una gran trayectoria que tiene, amigo. Y usted me vaya, sé que me va a saber caminar, me va a saber llevar. Usted pregunte que yo conteste y vamos a ver qué sale. Porque en el primer día se había pensado nada. Y ese día se cagó de risa la gente, lo divertimos con la puta madre. Y después, como buen periodista y su gran trayectoria y con todos los monstruos que tuvo, fue encaminando el libreto, ¿me entendés? Y fue viendo el tipo vivo porque fue viendo lo que la gente le gustaba y le pegaba. Entonces, bueno, yo me pegué a él, yo lo sigo a él. Pero convengamos en algo, también tiene un ángel especial y tiene una habilidad única, Fabio. Fabio. Es una persona que despierta química en la gente que él quiere. Él quiere o no quiere, él no tiene término medio. Y cuando yo estoy cada vez en el escenario, uno puede haber dormido poco, puede estar con esos días que no son los mejores, pero a mí estar con Fabio me revitaliza, me pone bien, viajamos juntos. Ojalá que se repita y ojalá que siga todo esto. Sinceramente, para mí, profesionalmente, es valiosísimo. Pero humanamente, yo me divierto, me entretengo. Y suma, muchísimo suma. Nuevo
Instituto de Diseño Roberto Piazza. Cursos y carreras dictados por destacados profesionales. Diseño de moda, escuela de modelo, organización de eventos y decoración de interiores. Súmate al mundo del nuevo Instituto de Diseño Roberto Piazza. Informes: Córdoba 191, teléfono 422-7270. Colores Papermate Silvapen. El mundo como tú lo ves. Papermate Silvapen. Da vida a tus palabras. Compra ahora en Copitec Librería. San Martín 660. Show On te invita a disfrutar de la banda Dr. Dambret, que va a realizar un tributo a Coldplay el día 8 de abril en el Teatro Alberdi. Nosotros ahora seguimos disfrutando de nuestro Show On con sello propio, al señor Ricky Farías, esta vez respondiendo nuestro cuestionario. Bueno, esta es la segunda parte. ¿Estás preparado o no? Creería. La vida íntima de Ricky Farías, así que la gente te va a conocer un poco más. Por ejemplo, ¿a Ricky Farías prefiere rubia o morocha? Ambas. 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 Bien, quedó bien con las dos. Hay una tendencia hacia las rubias, pero no, ambas. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. Sí. Segunda, ¿a Ricky Farías en la intimidad, luz prendida o luz apagada? Ambas. Ambas también. Está bien, está bien. Depende de la ocasión. ¿A Ricky Farías qué le gusta? ¿El día o la noche? La noche, sin duda. Sí. Totalmente noctámbulo, una cosa. ¡Wow! Nunca nos despertemos temprano porque no. No, jamás. ¿Un lugar en el mundo? Realmente mi casa. Sí, sí. Bueno, buena respuesta, me gustó eso. Me contiene. ¿Una película? Una película. La de Jack Nicholson, Mejor Imposible. Me siento identificado. Obsesivo, compulsivo, medio enfermito. Está sacando cosas, sí, a ver. Medio enfermito. ¿Un libro? ¿Si lees? O... De Isabel Allende. El Plan Infinito. ¿Fernet o cerveza? Cerveza. ¿Cuarteto o electrónico? Sí, es medio contradictorio. Depende. Los domingos en Metrópolis, cuarteto morí. Cuarteto ese hiriente, ¿no? Ese que cuentes al los clásicos. Los clásicos, tal cual. Y el domingo, y los sábados en Roof, electrónica. Comercial, ¿no? No pesado, comercial. ¿Un boliche? Y el mío. Pero si tenés que elegir cualquiera de los tres, sí. ¿A cuál le tenés más cariño? Estoy muy aferrado a Roof. Yo estoy muy, muy metido en Roof. Hay mucho de mí, mucho esfuerzo en Roof. El Roof es mi hijito, está ahí, lo estuvimos consiguiendo un poco más de 9 meses, fue duro más, pero en serio, estuvimos ahí y fue mucho el esfuerzo y bueno, nació y está sanito y está bien, así que... Sí, sigue caminando, sigue o sea. Sigue caminando. Y para terminar, un sueño de acá a 10 años, ¿con qué sueña Ricky Faría? De acá a 10 años, sueño con que mi hijo haga lo mismo que yo y verlo, digamos, como creo que hoy mi viejo me ve a mí, inculcarle, enseñarle y sobre todo que realmente le guste, ¿no? Que es lo que yo hoy hago y lo que yo siento. Buena respuesta y ahora para terminar vuelvo a agarrar esta vez. Me fallaron las secretarias. Me fallaron, sí, no tengo los susanos hoy. Esto sabes que es un bloque que se llama Show On con sello propio. Nosotros le pedimos a todos los invitados, sos el primero. Sí. Que dibujen, estábamos pensando algo característico de Tucumán, sí. Y dijimos, bueno, la casa histórica, la casita de Tucumán, que todas la sabemos dibujar. Todas la sabemos dibujar, sí, sí. Hasta que yo, que no sé dibujar, sí. La sé dibujar. Sale. Así que esto, la dibujás acá, te parece que no lo... Está perfecto, ahora lo mostramos. Un placer acá, la verdad, porque... Muchísimas gracias. Álvaro, siempre vos muy, muy anfitrión, muy atento, muy amable con todo. La verdad que esto lo hace mucho, mucho más simple, mucho más sencillo. La verdad que es muy difícil, ¿no? Si no tengo por ahí la ayuda o cómo lo llevas vos, sería complicado.
y sobre todo, nada, mi gotero preferido por la cuestión de altura, sentados, pero parados también, estamos iguales. Así que no, la verdad que muchísimas gracias, gracias a César, a Luli, a toda la producción, cuento con ustedes y muchísimas gracias. Pensalo bien, cosita que te lleva. ¡Aginti, aginti! ¡Medeíto! 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 Colecciona tu vajilla Bluebell. Con tu compra, llévate los Blue Pesos, canjealos y arma tu vajilla de postre. Bluebell, el gusto de conocernos. Queremos que seas parte del cambio, que opines, que preguntes, que sugieras. Queremos escucharte. Ahora, el Ministerio de Desarrollo Productivo está en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Una nueva manera de comunicarnos. Te esperamos.